verdad no se siente nada bien, a pesar de haber reunido mil mujeres en su harén. No la animan los regalos que le mandan del oriente, porque con un maleficio lo dejaron impotente. Los doctores y también los pitonizos, pero el pobre del califa sigue estando por el piso. Ni los magos ni los brujos pueden con el maleficio, y el infeliz soberano sigue fuera de servicio. De Alá, llegó una tarde a Bagdad un anciano derviche, encantador de serpientes. Cuando lo supo, la astuta Cherrezada se dijo: justamente lo que necesita el califa. Y corriendo fue a verlo. Llegó ante el anciano derviche y le dijo así: sabio derviche, dame de tus dones para que el califa de nuevo funcione. A lo que el anciano derviche contestó tocando esta flauta: quedarás contenta por ser para ti son 9.90. Más tarde se enterró Fátima y también corrió a ver al anciano derviche: sabio derviche, dame tus dones para que el califa de nuevo funcione. Y el anciano derviche contestó tocando esta flauta: quedarás contenta por ser para ti son 9.90. Luego se enterró Zobeida: sabio derviche, dame tus dones para que el califa de nuevo funcione, tocando esta flauta: quedarás contenta por ser para ti son 9.90. Y así, una por una, las mil mujeres de la ren pasaron a comprar su flauta con el anciano derviche. Esa misma noche todas quisieron poner a prueba sus instrumentos y el éxito rebasó las expectativas, ya que no solo pusieron en pie al califa, sino también a la corte, al pueblo de Bagdad y hasta algunas serpientes que me rodeaban por la zona. Hombres jóvenes y viejos, anacondas y corrales, por las calles de Bagdad se meneaban inmorales. El desorden fue tan grande que aprovechando el holgorio les cayeron los judíos ocupando el territorio. Y es que el sabio derviche que les vendió las flautitas era solo al fin y al cabo un espía israelita. El hombre que piensa con su pito está frito.